Basado en los personajes del dibujante Charles Adams, la serie de televisión de 1960 de David Levy, la comedia de terror oscuro La Familia Addams de 1991 y su posterior comedia La Familia Addams 2 del 93 fueron un éxito entre el público gracias a la lista de actores de clase A, encabezada por Angelica Houston, Raúl Julia y Christopher Lloyd. Con imágenes divertidas y frases ingeniosas, la película hizo que se convirtiera en todo un ícono a nivel mundial. Sus personajes actuaron de manera genial y ofrecieron una versión fresca y moderna de la familia ficticia, extraña y aristócrata más famosa del mundo. Personajes como Morticia Addams, Homero Addams o el tío Lucas, Miércoles Addams, Pericles Addams, Largo y Dedos o el tío Cosa, la abuela, entre otros. ¿Y quién no lo recuerda? Prácticamente todo el mundo. Pero si tú quieres saber qué fue de esta gente, ¿qué se hicieron? Solo te diré que Raúl Julia o Homero Addams era latino, nacería en San Juan de Puerto Rico en 1940 y partió un 24 de octubre de 1994 a la edad de 54 años en Nueva York debido a un insuceso cerebral. Pero si tú quieres saber más de esta increíble familia que marcó a más de una generación, y sobre todo que vieron la película, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Angelica Houston era Morticia Addams. Morticia puede haber sido un personaje frío para Angelica, pero usó a su famosa amiga Jerry Hall para musa, para darle una disposición amable y cálida al personaje. Desde el éxito de taquilla y su secuela, Houston ha aparecido en películas como Ever After del 98, Daddy Die Carol del 2003 y una serie de películas como The Royal Tenenbaums del 2001 o The Life Aquatic del año 2004 y The Darjeeling Limited del año 2007. Y en la pantalla pequeña también ha trabajado. Ha sido vista en programas exitosos como Medium, Smash y Transparent. Sin duda alguna, esta increíble mujer ha estado trabajando todo este tiempo. En julio del año 2020 cumpliría 69 años. Y cabe recordar que esta mujer ganó un Oscar en el 85 y un premio Globo en el año 2005. Sin duda alguna, esta mujer ha sido muy pero muy perspicaz y ha luchado por su carrera. Una excelente actriz que aún se mantiene en las listas de Hollywood de clase A. Raúl Julia. Al aportar pasión y carisma arrogante como Homero Addams, el puertorriqueño, Raúl Julia agregó su toque personal al patriarca de la oscuridad cuando filmó las dos películas de La Familia Addams. Ya Julia había ganado fama internacional por su actuación, recibiendo nominaciones a Tonys para musicales como Two Gentlemen of Verona y Golden Globe para películas como Tempested del 1982. En 1994, poco después de filmar la película televisiva The Burning Season, Julia experimentó importantes problemas de salud que provocaron un incidente cerebrovascular que le produjo su partida. Por su papel en la película de televisión, el actor recibió un Globo de Oro póstumo
un premio SAG y un Emmy. Julia, quien nació en San Juan de Puerto Rico, partiría a la edad de 54 años en Nueva York. Es recordado también en películas como Street Fighter. Y también porque él fue el actor que dio vida a Chico Méndez en la famosísima película de HBO. Él también fue Chico Méndez. Excelente actor. Christopher Lloyd era el tío Lucas, o Fester, el fétido tío Lucas. Christopher Lloyd puede haber sido mucho más alto y delgado que el tío Fester original, pero eso no le impidió interpretar al personaje corpulento de ojos oscuros que era hermano de Gomez Adams, o sea, Homero, con un traje gordo prestado del set de The Godfather Parte 2, o sea, El Padrino. Lloyd parecía haber engordado por su distinguido papel, muy lejos del elegante Emmett Doc Brown de la franquicia de Back of the Future, Regreso al Futuro. O sea, él era el doctor. ¡Hola, Doc! Desde su papel en La Familia Addams, Lloyd ha aparecido en Road to Avalon, lo que le valió un Emmy y la cibercompra de la serie PBS Kids. También ha realizado un importante trabajo, dando voz para Walt Disney y Cartoon Network. En el 2020 cumplirá sus 82 años, si Dios quiere. Cristina Ricci era Miércoles Addams. Fue una mezcla de dulce, sí, muy dulce era ella, y excéntrica. Pero Cristina Ricci hizo su versión oscura, seca, precoz y algo loca. Con apenas 10 años cuando interpretó a la espeluznante hija de Morticia y Homero, Ricci impresionó tanto a los críticos como al público. No es una gran sorpresa que después de La Familia Addams, Ricci apareciera en la película Casper del 95 y Sleepy Hollow del 99. Pero no queriendo quedar clavada así o encasillada como Miércoles, Ricci pasó a abrazar la vanguardia fuera de la caja de papel de películas como Monster del año 2003 y Black Snake in Moan del año 2006. En televisión asumió una variedad de papeles también, como en Grey's Anatomy y The Lizzie Borden. También se ha mantenido activa desde entonces. Como hijo de Morticia y Homero, Pericles Addams fue hecho para ser tan tortuoso como su hermana Miércoles. Si los dos hermanos no intentaban hacerse daño el uno al otro, encontraban tiempo para unirse y servir una limonada a los transeúntes desapercibidos que pasaban por allí. En la vida real, Jimmy Werman no era más que un modesto hermano menor que estaba esperando a su hermana para audicionar para el papel de Miércoles. Sin embargo, cuando los dos directores de reparto lo notaron, le dieron una oportunidad para probar de Pericles. Aunque Werman más tarde desempeñó papeles menores tanto en cine como en televisión, se retiró de la actuación y trabaja detrás de escena en la industria. Proviene de una familia de actores. Su hermana menor es Ariel Winter de Modern Family. Nacería en 1980 y en la actualidad tiene casi 40 años. Judith Malina nacería un 4 de junio de 1926 en Kiel, Alemania. Fue quien interpretó a la abuela de los Addams, a la madre de Morticia, una abuela descrita originalmente para tener un sentido de humor bastante ácido y un interés oculto en lo oculto que la actriz Judith Malina interpretó tan hábilmente, que es recordada en La Familia Addams,
Comenzaría en el teatro. Malina cofundó la compañía de teatro experimental The Living Theater con el actor y director y esposo Julian Beck. Después de pasar décadas en el escenario, Malina comenzó a trabajar en cine y televisión, especialmente en Dog Day Afternoon del 75, que es muy recordada también, Awakenings del año 1990 y The Sopranos del 2006. Malina partiría en el año 2015 debido a una enfermedad pulmonar. A la edad de 88 años, dejaría 2 hijos. Murmurando siempre, sombrío personaje, pero siempre leal. La imponente figura de Lurch, largo, fue interpretada por el actor holandés Karel Struiken, quien fácilmente calificó para el papel en la categoría por altura. Él mide 7 pies de alto, algo así como 2,1 metros. Era un tipo supremamente alto, más de 2 metros. Aunque su altura se debe a un trastorno del crecimiento hormonal, ha podido usarlo a su favor. Junto con sus características faciales muy distintivas, para su ventaja, le ha dado. Él fue elegido para interpretar a Largo gracias a su trabajo anterior como Mr. Om en Star Trek The Next Generation. Y en el programa de televisión Twin Peaks de los años 90, después de la franquicia de la familia Addams, tiene muchos créditos de cine y televisión a su nombre, incluidos Charmed y My Name is Earl y Gotham. Él, quien vivió en Curazao desde la edad de 4 años hasta los 16. Cuando su familia regresó a Holanda, él estudiaría dirección de programación de cine en Ámsterdam. Struiken también ha ayudado en el desarrollo de hardware y software de sistemas de realidad virtual. Actualmente vive en Pasadena, California, y fue diagnosticado con acromegalia, una enfermedad debido a su elevada altura o estatura. No tiene hijos o no se le conoce, pero definitivamente ha sido un excelente actor. En la actualidad, Largo tiene 71 años. El actor John Franklin ha estado acostumbrado a interpretar personajes espeluznantes y extraños, por lo que aceptar el papel del primo, ya saben, el primo cosa, un primo de baja estatura, galimatías y peludo, no fue una exageración para él. Antes de la familia Addams, Franklin era mejor conocido por interpretar al joven líder Isaac Rohner de la adaptación cinematográfica de Children of the Corn de Stephen King, ya saben, Stephen, siempre con su terror, y que luego repetiría. Aunque ustedes no lo vieron, él era ya famoso porque nunca mostró su cara. Bueno, después de la familia Addams, Franklin aparecería en programas de televisión como Star Trek, Voyage y Chicago Hope, junto con pequeños papeles en películas. Franklin luego trabajaría como profesor de inglés en California antes de regresar a Hollywood como actor y escritor. En la actualidad, Franklin enseña literatura inglesa en la Golden Valley High School en Santa Clarita, California. Se casó con David White y tiene 61 años en la actualidad.
¿Recuerdan a la hermosa niña rubia que era víctima de las pesadas bromas de Miércoles Addams? Incluso le puso una manzana en la boca el día de Acción de Gracias. Apareciendo por primera vez en la familia Addams, su nombre real era Mercedes McNabb. Regresaría para la secuela, sí, también como una campista. Una niña malcriada llamada Amanda Bachman. Aunque Miércoles casi, mejor dicho, le hizo de todo, la actriz Mercedes McNabb pudo desempolvarse de ese papel y prosperar por un tiempo después de la familia Addams. Así que a finales de los 90 y principios de los años 2000 protagonizó Buffy la Casa Vampiros como Harmony Kendall y repitió su papel en el spin-off del programa Angel. Mercedes se casaría en el año 2012 a la edad de 32 y el 25 de febrero del año 2013 dio a luz a su primera hija. En la actualidad tiene 41 años. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.